Sabéis que una de mis pasiones, una de las temáticas favoritas del canal, son los servidores NAS. Últimamente he traído servidores NAS de gama más alta, pero sois muchos los que me estáis preguntando, oye, ¿con cuál NAS me inicio? ¿Cuál es el NAS de entrada ideal para mí? Pues en este vídeo os hablo del que para mí es uno de los más interesantes a día de hoy. Concretamente el TS230 de QNAP. Un servidor NAS de entrada con unas prestaciones muy interesantes. Pues nada, os pongo la intro y enseguida hablamos de este servidor NAS. Bien, ahora que ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en la caja de este nuevo TS230 de QNAP, me voy a ahorrar lo que son las especificaciones técnicas más hardcore y, como siempre, eso os lo voy a dejar para un artículo en masqueteclas.com, ya que es un tema que tal vez no interese tanto a lo que es el público general. Dicho artículo os lo voy a enlazar en las notas del vídeo. Y entonces, ¿qué nos va a contar? Bueno, pues os voy a comentar cómo ponerlo en marcha paso a paso, cómo realizar el formateo e instalación del sistema, y luego, para acabar, os voy a dar una pincelada de uno de los temas que más me gusta, como es el tema de la multimedia. Brevemente os comentaré de forma muy sencillita y muy rápida cómo instalar un servidor Plex en dicho servidor NAS de QNAP. Os voy a empezar hablando de lo que es el frontal del servidor NAS, y justo en la parte superior izquierda nos encontramos unos LEDs que van a indicar el estado de dicho servidor NAS. Nos darán información sobre el estado de la corriente eléctrica, la conexión de la red, el estado de copia de seguridad de un toque y también el estado de los dos discos duros que tiene el servidor NAS. Más abajo tenemos el botón de encendido y apagado del servidor NAS, un botón copia de seguridad de un toque y un puerto USB 3.0 en el cual podemos introducir un pendrive o un disco duro para hacer la copia de seguridad de un toque que os acabo de comentar. En la parte trasera del servidor NAS tenemos lo que es el ventilador que va a refrigerar todo lo que es la parte interior de dicho servidor NAS, un pequeño orificio donde se encuentra el botón de reset que nos va a permitir restablecer los ajustes de fábrica del servidor NAS o incluso también los ajustes de red y contraseña por defecto de dicho servidor NAS, un puerto RJ45 con velocidad gigabit Ethernet, luego un puerto USB 2.0 y un puerto USB 3.0. donde también podemos conectar discos duros externos, pendrive, etc. Y por último tenemos el puerto para conectar el servidor NAS a la corriente con el cable y adaptador que vienen incluidos en el paquete. Lo primero que tenemos que hacer para instalar los discos duros en nuestro servidor NAS es quitar un tornillo que hay en la base de dicho servidor NAS, y que lo podemos hacer o bien con un destornillador o incluso con la mano, ya que no presenta ninguna dificultad, está muy suave. Nosotros en este vídeo vamos a instalar un disco en una de las bahías, dejando la otra bahía libre por si en un futuro queremos ampliar la capacidad de almacenamiento del NAS. Una vez retirado el tornillo, simplemente tenemos que deslizar hacia arriba lo que es la tapa superior y luego tirar de ella de forma suave, ya que sale muy fácilmente. Esto nos dará acceso al interior del servidor NAS TS230. Como os comentaba, es un servidor NAS de dos bahías, con lo cual podemos introducir dos discos, y dichas bahías están sujetas mediante una pestaña de plástico, la cual tenemos que presionar para liberarla. Con el pulgar presionamos un poquitín y tiramos de la bahía hacia arriba. Como veis, una bahía muy sencillita de plástico y una bahía en la que no necesitamos tornillos para colocar los discos duros de 3,5 pulgadas que vamos a utilizar.
Hemos quitado la 2 y ahora vamos a proceder a quitar la 1, que es la situada más a la izquierda, y vamos a colocar el disco duro en ella. Pero antes, fijaos qué aspecto tan sencillito presenta el interior de este TS-230D. Por cierto, es un NAS al que no se le puede ampliar la memoria RAM, os lo digo por si me preguntáis. Para colocar el disco, retiramos las dos pestañas de plástico que hay en los laterales de la bahía. Colocamos el disco como muestra la imagen, asegurándonos de que los conectores de dicho disco quedan en la parte inferior de la bahía. Una vez hecho esto, nuevamente colocamos las pestañas de plástico de los laterales, ejerciendo una leve presión en los dos conectores que hay en cada una de ellas. No hace falta forzar, simplemente una leve presión. Insertamos nuevamente la bandeja en la bahía del disco duro, tal y como muestro a continuación. Dejamos caer suavemente y presionamos un poquitín hasta oír un clic que indicará que la garra de plástico ha quedado perfectamente sujeta. Colocamos la segunda bahía. Esta no va a llevar disco, como os comentaba anteriormente. Colocamos la tapa superior de forma inversa a como lo hemos hecho anteriormente. Presionamos un poquitín hasta que quede perfectamente colocada. Fijamos nuevamente el tornillo de sujeción de la tapa. Lo podemos hacer con la mano, pero asegurándonos que quede bien sujeto. Y ya tendríamos el servidor NAS TS-230 listo para conectarlo a la red y a la corriente eléctrica. Nos fijamos en el puerto de red RJ45 que hay en la parte trasera de nuestro servidor NAS y lo vamos a conectar directamente al router de nuestra casa utilizando el cable Ethernet RJ45 que viene incluido en el paquete. Al introducir el cable en el puerto, hemos de oír un clic que nos asegurará que el cable ha sido conectado correctamente. Después conectaremos el NAS a la corriente eléctrica utilizando el puerto de conexión que hay en la parte inferior trasera del mismo. Aunque hemos conectado ya el NAS a la corriente eléctrica, dicho NAS permanece apagado, pero sí vemos que en el puerto RJ45 aparece una luz que nos indica que está recibiendo electricidad. Una vez establecidas las conexiones de red y de corriente, para encender el servidor NAS simplemente hemos de pulsar una única vez sobre el botón de encendido y apagado del mismo. En este momento observamos que algunos LED se han encendido, concretamente la I que muestra el estado de conexión del servidor NAS, el de red que muestra que hay actividad de red y el de la bahía número 1 que es donde hemos colocado nuestro disco duro. Ahora ya podemos irnos al ordenador para terminar de completar la instalación de nuestro TS-230 de QNAP. Si me permitís, antes de seguir con el vídeo, comentaros que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayendo contenido para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratis, simplemente lo que tenéis que hacer es pulsar el botón suscribirse y listo. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Abrimos un navegador de internet y buscamos la dirección que veis aquí en pantalla. Y la aplicación que tenemos que instalar es QFinder Pro. Esta aplicación nos va a ayudar a encontrar nuestro TS-230 dentro de la red de casa. Elegimos la versión de la aplicación en función del sistema operativo utilizado. Yo en mi caso voy a utilizar Windows. Una vez descargada, ejecutamos el instalador de la aplicación. Y completamos el asistente de instalación de la misma de forma muy rápida. Una vez que hemos instalado QFinder Pro, ejecutamos la aplicación y aquí nos aparece una lista de los servidores NAS que tenemos en nuestra red local. Es muy fácil identificar nuestro nuevo TS-230 porque hay una columna tipo de servidor que nos lo indica claramente. Una vez que hemos localizado nuestro TS-230, simplemente hacemos doble clic sobre esta fila, indicamos que sí queremos una guía de instalación, se nos abrirá nuevamente un explorador de internet, en mi caso estoy utilizando Google Chrome, cambiamos el idioma justo aquí en la parte superior derecha. Y el primer paso que vamos a dar es realizar la instalación del firmware en nuestro nuevo TS-230. Pulsamos sobre el botón empezar y esperaremos a que se descargue el nuevo firmware. Una vez descargado, comenzará el proceso de instalación y hemos de esperar a que finalice. Una vez terminado el proceso de actualización del firmware, se reiniciará el NAS.
Si nos vuelve a salir que instalemos el firmware una vez que hemos actualizado el mismo, simplemente hemos de pulsar sobre el botón ignorar. El siguiente paso será completar la guía de inicio de instalación inteligente. Para ello pulsamos sobre este botón de aquí. Le pondremos el nombre al NAS que queramos, en mi caso más que teclas. Escribimos nuestra contraseña. Verificamos nuestra contraseña. Y pulsamos sobre el botón siguiente. Elegimos la zona horaria, en mi caso GTM más 1, ya que estoy en España. Y pulsamos siguiente. Ahora pulsamos usar una dirección IP estática y vamos a dejar la que viene por defecto, es decir, la 192.168.2.250. El resto de valores también lo vamos a dejar como está y simplemente pulsamos siguiente. Pulsamos el botón proceder. Aquí seleccionaremos el servicio de transferencia de archivos en función de las plataformas o sistemas operativos que estemos utilizando. Como yo en mi caso únicamente voy a utilizar Windows, pulso siguiente. Vemos una pantalla resumen con los datos que hemos introducido y ya simplemente hemos de pulsar el botón aplicar. Pulsamos el botón sí y como podéis ver de forma muy sencilla hemos completado la configuración inicial de nuestro nuevo TS-230 de QNAP. Una vez completada la configuración inicial, el NAS se vuelve a reiniciar de forma automática. Ya simplemente pulsamos sobre el botón Vaya a Administración del NAS. Para acceder al NAS tecleamos Admin como nombre de usuario y la contraseña que hemos elegido en la instalación inicial. Una vez hecho esto, pulsamos sobre el botón Entrar. Pulsamos sobre Continuar. Nuevamente en Continuar. Aceptamos el contrato de recopilación de datos y ahora el siguiente paso va a ser realizar la configuración de nuestro disco duro. Como podéis ver, se nos abre la utilidad de almacenamiento e instantánea. Nosotros vamos a saltar esta ayuda, nos vamos directamente a lo que es la aplicación, maximizamos. Y si nos vamos a la opción disco, podemos ver que efectivamente tenemos un disco en la bahía 1, concretamente un Western Digital edición Red, que para mí son de los mejores que hay actualmente para servidores NAS, y es uno que yo tenía por casa de 2 TB. Aquí está representado el disco 1 en la primera bahía del servidor NAS. Una vez que hemos comprobado que nuestro disco ha sido reconocido correctamente por el servidor NAS, nos vamos a la opción almacenamiento e instantánea. Y lo que haremos es crear un nuevo volumen. Pulsamos el botón Nuevo volumen. En principio, como en este servidor NAS no vamos a tener instantánea, vamos a elegir volumen estático. La instantánea es un tema más complicado que se sale del alcance de este vídeo. Y una vez seleccionado volumen estático, pulsamos siguiente. Elegimos el disco sobre el que queremos crear el volumen, en nuestro caso disco 1. Como solo tenemos un disco, no podemos elegir ningún sistema RAID. Tengo en el canal un vídeo donde os cuento cómo hacer RAID 5, os lo dejaré por aquí enlazado. Y ya simplemente pulsamos el botón siguiente. Le cambiamos el alias del volumen, por ejemplo mis datos. Y el número de bytes por inodo también lo vamos a dejar como viene por defecto, 32K, que fijaos, en ese caso podríamos expandir nuestro volumen hasta 127 TB, cosa que no es el caso. Pulsamos siguiente y pulsamos finalizado. Pulsamos aceptar. Nos informa que se está creando el volumen mis datos. Pulsamos cerrar y esperaremos a que acabe el formateo y la creación del volumen. Bueno, pues una vez que ha terminado la creación del volumen estático, si cerramos esta ventana pulsando la aspita que veis aquí, podemos abrir un explorador de archivos llamado FileStation y aquí podemos ver el volumen correctamente creado. Como os comentaba al principio del vídeo, que uno de los usos que le podemos dar es el tema de multimedia y para ello tenemos Plex, que es una auténtica maravilla en lo que a aplicación cliente-servidor se refiere. Un ejemplo muy rapidito sería crear una carpeta desde el panel de control, carpetas compartidas, crear, carpeta compartida, que se llame películas. Y aquí vamos a copiar un par de películas de las que tengamos por aquí en casa. Creamos la carpeta. Una vez creada la carpeta, cerramos esta ventana, abrimos FileStation y como veis ya aparece aquí la carpeta compartida películas.
pulsamos ahí y aquí vamos a arrastrar dos ficheros de película. Fijaos, para mover las dos películas, simplemente desde la carpeta de nuestro equipo arrastramos hacia FileStation 5. Soltamos, pulsamos aceptar y justo aquí vemos el estado de la copia. Esperaremos a que se copien por completo. Una vez que la copia de los dos ficheros ha concluido, pulsamos ocultar y fijaos que aquí ya podemos ver un pequeño preview de ambas películas. Cerramos esta ventana, nos vamos a App Center, buscamos la aplicación Plex y pulsamos sobre instalar. Una vez que se ha instalado la aplicación Plex Media Server, cerramos esta ventana, ya tenemos aquí el icono, pulsamos sobre él. Iniciamos sesión con nuestra cuenta de Plex. Si no tenéis cuenta de Plex, podéis crearos una porque es gratuita. Pulsamos sobre iniciar sesión. Pulsamos sobre lo tengo. El nombre del servidor va a ser el mismo que el nombre de nuestro NAS, más que tecla. Pulsamos siguiente. Pulsamos el botón añadir biblioteca. Pulsamos la opción películas en español y añadiremos la carpeta que hemos creado en nuestro servidor NAS. Para ello pulsamos buscar carpeta. Nos vamos a caché de 1-data, pulsamos sobre películas y pulsamos añadir. Hecho esto, pulsamos añadir biblioteca. Ya tenemos aquí nuestra biblioteca de peli añadida, pulsamos siguiente. Justo aquí en este paso podemos instalar la aplicación de Plex para el móvil, tablet, televisión, etc. Es totalmente gratuita y al conectarla con nuestra cuenta de Plex vamos a poder ver nuestra biblioteca que estamos creando. Pulsamos sobre hecho y fijaos qué facilito tenemos ya aquí nuestras pelis 1917 y Ad Astra, que incluso podríamos consumir directamente desde este navegador web, desde Chrome, pulsando el play que aparece en cada una de ellas. ¿Qué os parece? Chulísimo, ¿verdad? Podemos tener nuestro servidor NAS como centro multimedia de todas nuestras pelis, series, fotos, etc. Este es uno de los posibles usos que se le puede dar a un servidor NAS, pero hay otros cientos de usos, los cuales algunos están descritos en mi libro Servidores NAS en tu vida digital, que tenéis disponible en plataforma Apple, es decir, para Mac, para iOS o para iPad OS. Os dejaré en las notas del vídeo el enlace de compra de dicho libro. Bueno, ¿qué os ha parecido el TS230D? Interesante, ¿verdad? Un servidor NAS con el que cualquiera de vosotros que vea este vídeo puede iniciarse en este mundillo, no solo para temas multimedia como habéis visto en este vídeo, sino también para copias de seguridad, gestión documental, etcétera, como también veremos en un próximo vídeo sobre este TS230 de QNAP. Si tenéis cualquier duda o tenéis cualquier pregunta o queréis saber cualquier cosa sobre este servidor NAS, por supuesto que me lo podéis comentar en las notas del vídeo y yo gustosamente atenderé a vuestras peticiones. Pues nada más, si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, ¡un saludo!